siniestro que marcó para siempre la historia de México. El Movimiento de Evolución Mexicana es un movimiento ciudadano, apartidista, y que tiene entre sus objetivos el rescatar la posición de jefe que los ciudadanos tienen sobre los empleados públicos. Recordemos el artículo 39 de la Constitución, marca claramente que el soberano, el dueño de este hogar en el que todos nosotros vivimos, somos los ciudadanos, somos los mexicanos que pagamos impuestos. Y que con ellos se paga a un grupo de servidores públicos, de empleados públicos, para que realicen tareas de seguridad, de prevención, de limpieza, en fin, todas las tareas que una administración municipal, estatal y federal deben de llevarse a cabo. Creemos que México hoy, esta tragedia inspiró al Movimiento Ciudadano Evolución Mexicana y nació el pasado agosto del año pasado. Porque varios estados de México, claro, con unas proporciones muy diferentes a lo que significa esta tragedia, viven situaciones similares de corrupción, de tráfico de influencias, de no penalización de las cosas que deben de hacérsele justicia. Tan es así que el dato que tenemos es de que el 98% de los delitos en México quedan impunes. Traten de imaginar lo que significa eso. De cada 100 delitos que se cometen en México, 98 se quedan atorados en los juzgados, se quedan en papeleos burocráticos, se quedan en un proceso tortuoso que no lleva a la gente a pagar las consecuencias de actos indebidos, de delitos, de errores, de fraudes. Nosotros estamos de la mano. Hemos dicho al movimiento 5 de junio, no están solos, todo México está con ellos, y hoy nos vamos a reunir para diseñar una serie de estrategias que en primer término logren los objetivos, logren las metas, primeramente de que reciban una audiencia del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Y en segundo término, que la velocidad con la que se está dando el llegar a un veredicto y a una sentencia a los culpables se dé, como dice nuestra Constitución, en forma rápida, expedita y en forma ciega, porque la justicia debe ser ciega. Los que estamos aquí, y lo vemos en muchas cosas, en la justicia hacia este evento, hacia este siniestro tan trágico, lo vemos en la forma en que hoy gente sufre hambres, marginación, falta de oportunidades, falta de empleo, incremento en los impuestos, cuando no vemos que se aprieten el cinturón los empleados públicos, que son nuestros empleados. De febrero, mantener en la memoria de los mexicanos este hecho que cambió la historia de México y que nos hace prender la llama de la justicia de nuevo en los que aquí vivimos en México. En nuestro hogar, en el lugar en el que queremos morir, pero no que nos maten. ¿Por qué decimos que es un cambio de historia? Porque lo que le hagan a un mexicano nos lo están haciendo a todos. Lo que le suceda a un ciudadano nos lo están haciendo a todos. Si te roban a ti, me están robando a mí. Si te secuestran a ti, nos están secuestrando a todos. Si se está drogando un ciudadano, nos están drogando a todos. Cuando rompamos esa venda que traemos en los ojos de sentir que le pasó a él, a mí no me pasó, México va a cambiar. México va a ser el México que soñamos para nuestros hijos y para nuestros nietos. México va a ser otro, pero necesitamos romper esas cadenas del egoísmo que nos hacen no vernos conectados con los demás. Hoy, yo en los rostros de los niños cuando visité sus féretros, sus lápidas, vi el rostro de mis nietos, vi el rostro de mis hijos. Todos estamos conectados, todos somos mexicanos. Los partidos nos han partido en todos los sentidos. Necesitamos unirnos los mexicanos. Hoy tenemos esta causa que es dolor de México, que es un duelo para todo México. No puede olvidarse. Debe de hacerlo rescatar esa posición de decir lo que le pasó a ellos, nos pasó a todos. Tengo entendido que ustedes están...